Connected. Channel switched. Sí. Nos va a llevar a... Hola, Vigo. Nos Hola. Va a llevar a... Voy a pasar a mapa yo también. Nos cambia todo de canal, quiero decir, aquí, ¿no? Sí. No. Sí, no, sí, no. Sí, 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 sí cambia. ¿Cambia cuando estás en mapa? No, hombre, mapa no digo que cuando no. Cuando entremos a todo. La partida digo que, está, cuando... que nos, nos claro, cambia claro. Todo. Sí, nos cambia, claro. Nos cambia sí, a ser el En el de la OMC me parece que no pasaba eso, ¿no? El de Sí, no. la CSM, me parece. Sí, en este sí. Vale. Bueno, en principio sí. Vale. Ok. Vale, pues cuando estemos todos en mapa, nos tenemos que poner todos juntos para dar el briefing en mapa. Subimos todos a ayuda para no bajarnos, para no bajarlos a ellos. Pasa que están colocándose todavía, ah, me parece. O sea que... Big Google, mira el micro, tío. Lo único, vamos pasando a mapa, eso sí, ¿no? Le voy dando. Sí. Vamos a pasar al mapa. Microphone muted. Y los esperamos allí. User left your channel. User left your channel. Bueno, para mis cabos de hoy, quiero a la gente formadita ahora cuando entremos, ¿vale? El único cambio que va a haber vale. En la escuadra va a ser Suaso, que se va a poner con Biku en alfa. El resto se queda como está. Vale. ¿En dónde está lo de la escuadra? Discord, pero mira, lo digo yo. ¿Cuántos sois al final? ¿Alfa? ¿Los que erais? No, pues se ha caído uno, ¿no? Robert, dos. De momento dos. Robert y Jorge. Que Macalki no viene, o sea, no ha venido, o sea que dos. Pero nos faltan ¿no? dos. Somos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo aquí cuento 8. 8, sí, 8. Vale, 8, vale, perfecto. Y ellos son, serán 6 o 7 también. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Vale, perfecto, van compensadas los pelotones. Bien, vale. La primera escuadra, ¿vale? Como cabo va a ir Biku, de 2 va a ir Archer, de 3 va a ir Suaso, ¿vale? Eso lo puede cambiar el cabo, me da igual. Cuando Macalkin se compone, se quedarán alfa. Vale. Y en la segunda escuadra, pues Fumata, Ghost, Califa y Rogue. Okay. Los que ya están puestos ahí. Bien. Hola, Suazo. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Te he puesto las minas que querías. Uy, ay. Bueno. Espero que las utilices bien. Espero que no caiga ninguno de los nuestros. Espero que no te salga un mensajito como de mi misión. ¿Un mensajito de error o algo que? Sí, que en mi misión el tío no le pudo dar ahí, se le fue la mano y no le pudo dar en mi misión y el carro de combate sobrevivió. Joder, ¿cómo está la cosita? Pero salió la pantalla esa de... ¿Cómo está la cosita, amigo mío? El error. Vale, estamos aquí ya en... ¿Estamos todos? Todavía no. Aquí tenemos que bajarnos todos. A ver, subimos al canal todos este. Un momento, yo estoy todavía cargando. Ayuda. ¿Lo de ayuda? Los voy vamos al de ayuda. Según les cargue. Según les va cargue, bajando tú. Les bajo yo, sí. Ya tienes una más. Vale, pues ya está. Si las cargas así, lo haces así y ya está. User was moved to your channel. 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 Hola, chicos. Hola. Pesada la tía del TeamSpeak, tío. Vale, estamos todos entonces ya, ¿no? ¿Estamos todos en mapa? Pregunto, te robo. Afirmo. Negativo, pensando. Vale, cuando estéis todos en paro, cuando estéis todos, me avisas. Vais diciéndolo, ¿vale? Vosotros mismos. Sí, ya está. Y vamos a leer el briefing en el mapa. Va a ser rápido y los sargentos tienen las pocas instrucciones que se han dado hoy porque
Hoy estamos en duda de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ahí seguimos hablando ya. Ir mirando el mapa, ¿eh? Que mejor verlo de día que de noche. Recuerdo a todos que, porque nos puede ayudar. Ya lo digo, que no vais a encontrar la equipación con faltas. Las faltas son porque tiene que haber faltas, porque estamos en un momento que escasea la munición y escasean los suministros. No vamos a llevar ni GPS, no vamos a llevar visión nocturna. Llevamos en el casco una lucecita, ¿vale? Control N para encenderla, para el que no lo sepa, porque hay muchos que no lo saben, ¿vale? Aparte de la linterna que llevamos en el arma, ¿vale? Y no hay más, porque como no hay más, algo de comida y alguna cantimplora para echar un trago de agua, porque a alguno se le va a secar la garganta. Así que puede ser que alguno no llegue al final. Espero que sí, que lleguéis todos. Lo que estoy en la duda es si se convertirá en zombie. Ya me lo contará que le pase, si le pasa. Yo le sería que lo pudieras manejar. Porque yo zombie, espero no caer, espero estar arropado. El próximo día ponemos algún zombie, pero de jugador ya directamente. Pardo en mapa. Vale. Misión es que pesa un poquito. ¿Hay un lápiz? Ya habéis entrado todo, me imagino. Falta el Eyok y ya está. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. ¿Te os calláis ya, por Dios? Por Dios, por la Virgen. Te van a pegar un sartenazo. Microphone activated. Vico, un grito de tu hijo por detrás. En un momento de esta noche te acojona, Pivo, ¿eh? Ya te lo digo yo. Microphone muted. Yo si escucho un niño siempre me acojono. Hoy, bueno, acordaos de tener el sonido de la música puesto, ¿vale? No muy alto. ¿Cómo va? ¿Quién falta? Ya está todo el mundo ya. Pues venga, chicos, vamos a empezar ya, que son las 13:00, somos puntuales. Abro las instrucciones y os voy a leer un briefing de rápido, ¿vale? La situación. Desde el día de ayer se están sucediendo miles de casos de contagios extremadamente peligrosos. Al parecer, un extraño virus ha sido traspasado de los animales a las personas. Es altamente letal. Las personas están mordiendo unas a otras y desarrollan una gran violencia. Los recursos empiezan a escasear. El miedo y el caos es tal que la policía no puede detener a las miles de personas que saquean todo lo que encuentran. El problema es a escala mundial. La vida tal y como la conocemos llegará a su fin en 3 meses. De nosotros depende evitarlo. El ejército está evacuando a las personas esenciales desde las ciudades a zonas seguras. Misión. Nos hemos replegado a la flota atlántica de la OTAN a 100 millas al norte de Bermudas. Tenemos noticias de que la primera comunicación informando de este virus y donde se pronunció la palabra zombie por primera vez nos llegó desde Camp Humphreys, en Corea del Sur. Es un campamento norteamericano que tenemos en Corea, la OTAN. Tenemos que trasladarnos allí para hablar con un testigo directo que presenció el primer caso. Ese es un ex agente de la CIA detenido por contrabando de armas. Hay que obtener toda la información posible y seguir sus instrucciones para detener la propagación urgentemente. Buena suerte. Inteligencia nos informa de lo siguiente. Escasean el armamento, como ya he comentado antes, la munición y no disponemos de visores nocturnos. Tampoco GPS. Tendrán que apañarse con lo puesto. No solo habrá que estar pendientes de los Z. En todas las poblaciones reina el caos y existen grupos armados atacando y saqueando todo lo que encuentran a su paso. Dispondrán de un avión para el traslado equipado con los pocos suministros que nos quedan. Utilícenlo bien. Bueno, pues a grandes rasgos es eso. Si veis el mapa, nos vamos al norte. El mapa es la bola del mundo. Nos vamos al norte. En el norte tenemos un aeropuerto, ¿eh? Eso es Corea del Sur. Allí es donde nos dirigimos. Ese es el objetivo. No sabemos nada más. Tenemos que hablar, si veis el mapa, lo hacéis pequeñito, un acceso a la base, que por ahí entraremos, aterrizaremos. Y tenemos allí ese agente de la CIA que está detenido, que creemos que tiene información sobre lo que ha pasado. Tenemos que ir lo antes posible e intentar solucionar el problema cuanto antes, porque
porque la cosa está cada vez más grave, ¿de acuerdo? Entonces, sin más dilemas, señores, vamos a salvar el mundo. Buena suerte a todos y nos vemos en el portaaviones. Cuando quiera, Pumata. Bueno, sargento, ya saben lo que tienen que hacer. Vale, chicos, estamos aquí todos. Diego, ¿sí? Vamos a buscar. Vale, buscarme en la zona donde están todos el resto. Creo que pues, está ahora. Aquí. No sé bien, ¿no? ¿Dónde? Bueno, aquí. Tengo. Vale, vamos, vamos. Vale. A ver, señores, venga, a formar. Coño. Vamos aquí. Sí. ¿Quién va conmigo? Suazo. Archer. Elisa, ponte primero, por donde sea. Sí, estamos aquí. ¿Dónde me pongo el primero? ¿Aquí? Donde al lado de Alfa. Ahí de la puerta. ¿Quién me falta? Mira a ver dónde está Alfa. ¿Estáis todos aquí? Bravo. A ver, la linterna se nos enciende. ¿Control N? Sí, control N. Médico. Vamos a salir muy pelados, por lo que veo. Interrogo, ¿nos ponemos silenciador o...? Estamos en Alfa, Biscrono. Archer, Suazo, ¿correcto? Y McCalkey, vale, Vigo, que ahora está. ¿Está aquí? ¿Vos? ¿Pasa? Vale. ¿Está adelante? Sí, en medio. Es lo que hay, Ruya. Leyo. O Leyo, perdón. A mí no funciona la linterna. Vale, tú soy más guapo, sargento. La pone puesto. No lo dudaba. No tenemos mapa. Vamos a ver si lo que no tenemos es el otro. No tengo ni microdar ni G300. Ah, tío. Vamos a un poquito complicado, no ¿eh? Para que no se enciende la linterna. Un chequeo de radio. No se enciende, pero es que dentro del barco hay luz. Claro. En el salto, ¿eh? Pongáis... Dale que se encienda, pero no. Vale, informarme, chicos. ¿Qué canal somos, Raúl? Informarme. Que verse los documentos que ponemos. Que si no, no nos enteramos. Somos el canal 2. El otro es el 2. Alfa 1, el canal 1. No, somos todos el canal 1. Ah, canal 1, sí. Vale, todos 1. Vale, bueno. Vale, 5 de 5 para todos. Cabo, fórmame ahí a la escuadra, por favor. Vamos a ver.
No se escucha. ¿Llevas ametralladora, Archer? No, ¿verdad? Aquí, contra no, este fusilero. Contra este frente, perfecto. Diego. Y ya está. Suazo. Sí, fusilero, de suazo. Quería los explosivos. Quería los explosivos. ¿Quién era? Médico de Ternogos, ¿no? Ah, de prueba para Lima. Y Rouco, fusilero. Sí. Califa, fusilero. Afirmo. Perfecto. Chicos, picha culo que no hay espacio. Vale, ya estoy. Está perdiendo con ese un fruto. Va a ser primero. Dale para atrás, No, tranquilo, hay sitio de sobra. Vale. Vale, radio check para toda la malla. Por orden. 1-5 de 5. No, 5 de 5. Cinco de cinco. 5. Lima de Bravo para Lima, cambio. ¿Qué número soy? 5. Espera. ¿Qué dice el Vico? O sea, con el jefe, si... Aguantar un momento. ¿Pero qué pasa, señor? ¿Se nos olvidó de repente hacer los radio check? Macal, ¿quién está ahí? Lo he dicho hace un momento. Vale, Macal, no cuenta. ¿Quién es el siguiente Macal? Sí, he dicho 5 de 5. Pues no se te ha dicho. 5 de 5. 5 de 5. Ahora sí, vale. Ok. Pero tenéis granadas. Macal, ¿quién está contigo, vale? Vico. Sí, he oído. Lo que pasa es que como está viendo el vídeo de más, está flipando. Pues está... Y Macal, ¿quién está con ellos? Yo sí, el 5. Correcto, cambiáis un número más. Bravo, sube un número más. Bravo, nosotros Vale, vamos fuera, Vico y Puma, vamos fuera. Y formamos fuera. Como estamos aquí, pero fuera. Venga, prepara, nos movemos, abriendo yo. Perdón. ¿Cuándo salimos? ¿Bien? Pues otro lado. Por atrás. Y aquí. Venga, ponte. Es. Joder, Archer, ¿no? Sí, afirmativo. Aquí está Archer, Suazo. Suazo. Me calquen ahora cuando venga. Y aquí tenemos. Alifa. Vale. Alifa, vos y Rouco, oído. Aguantar ahí la posición. Macalkin conmigo. Echalo para atrás. Aquí en esta posición, Macalkin, eres 4 de alfa, ¿oído? Oído. Conmigo, Macalkin. Ahora vemos. Vale, estamos ya. Yo estoy equipado, que tiene ni siquiera lo sé. Sí. Ardo más de 8, ¿no? Sí. Vale, vamos a hacer otra vez el radio check con la numeración que nos tocaría ahora, ¿vale? Entiendo que Bravo ya tiene la numeración que tiene que tener, ¿verdad? Pumata. Firmo. Vale. Ok, pues venga. Alfa 1, 5 de 5. Alfa 2, 5 de 5. Alfa 3, 5 de 5. Alfa 4, 5 de 5. Bravo 1, 5 de 5. No, Alfa. Ah, bueno, somos Alfa. Alfa 5, 5 de 5. Alfa 6, 5 de 5. Alfa 7, 5 de 5. Alfa 8, 5 de 5. Vale, ok, perfecto. Una cosa de la... ¿Vamos con sincronizadores? Lo sabéis que tiene dos posiciones, ¿vale? Low y high, ¿vale? Dándole a control N, ¿vale? ¿Y cómo se activa? Control N, control N. Yo le doy, pero ¿y cómo la veo? ¿Qué es eso? Shift N, para activarla. Eso, gracias. Vale, ok. ¿Cómo? Shift N para encenderla. Shift N para encender. El control es para la sintesis. Ah, perfecto. Shift N para encender. ¿Te lo encendía, no? Es que aquí Bravo ya tenía una experiencia paranormal también. Hace muy poco, con linterna. Que yo me acuerdo. Que a mi binomio le reventaron la cabeza. Me acuerdo. Vamos con el segundo. ¿Me escucha? Alguien comió algo. Sí. Lleva un momento negativo hasta que estemos ya en zona. Comunicación, no me han dicho nada. Pero sí, tenéis permiso para utilizar silenciador, ¿vale?
Okay. Pero cuando estemos allí. Bueno, recuerdo que no hay... Mapa. No, GPS, ¿vale? Así que... Hay que orientarse. Solo mapa. Interrogo, vaya, los paracaídas se cogían luego cuando estemos en el portaaviones, ¿no? Entonces, para orientarnos, sí, ¿vale? Para cada uno de los... Estamos ya en el portaaviones. Para los Lima, ¿vale? Para los cabos. ¿Tenéis permiso para utilizar la linterna? Eso sí, recordar. De modo de señalización, ¿vale? Solo el Lima. Cuando esté en una posición, ¿vale? La lo indicáis de alguna forma con la linterna, me da igual. El resto hasta no llegar a... Nada, que el resto hasta no llegar a donde está tu Lima, no encendemos nada, ¿vale? ¿No encendemos nada? No. ¿Y cómo veo? Y no ves, la puedes encender un momento. Lo que no quiero es 30 personas con la linterna encendida caminando por el leso, ¿vale? Porque no sé lo que hay. No sé. Sí. Y si hay otras personas, pipas humanas con armamento, no sabemos el tipo de armamento que llevan. Entonces vamos a tener cuidado. Lo digo porque como uno caiga, encienda la linterna y lo batan, esa persona a lo mejor no la volvemos a ver, ¿vale? Así que cuidado. Vamos, nos seguimos como si fuera con tu niña. ¿Qué sin linterna, no? ¿En la zona? Sin linterna, como si no llevara. Usamos la del Lima como si fuera el día. Se puede. Aquí no hay musgo, ni luna. Mira, si los... ¿Musgo negro? ¿Llevas una brújula? Ya, para eso no necesito un musgo. Red, acuérdate que hay la luz química esta que se puede, ¿sabes? En alguna zona en la que se quiera ver un poco más, se puede enganchar al traje, ¿vale? Afirmo. ¿Cuál es la luz? No, señores, todo bien, ¿no? Disculpad. Bien. No pasa nada. Solo. He tenido que ir al retrete, que estaba un poco nervioso de la situación. Bueno, ¿está todo, sargento? ¿Todo en orden? Afirmo, de Alfa. Muy bien. Pues por orden vamos embarcando allá el avión. Por orden de pelotones. Una hilera y en movimiento hacia los preyes que hay ahí. Ese movimiento. Interrogo aquí Alfa 1, ¿vamos a saltar en paracaídas o vamos a aterrizar? Es afirmativo, vamos a saltar en paracaídas, así que antes de... Negativo. Vamos a aterrizar el primero, hasta que yo no lo diga no se salta. Pues corrijo, no saltamos de Lima. Recibido, Alfa 1 dentro. Alfa 2 dentro. Alfa 3 dentro. Alfa 4 dentro. Alfa 5 dentro. Alfa 7 dentro. Red. Sí. Si estás en la 5 ya. Todo dentro. Canal 5. Dentro. Sí, sí estoy. ¿No? Vale, yo estoy configurando la llave. 5. Bravo. ¿Para caída? Check radio para más rápido. Negativo. Ahora sí. Aquí Lima de Bravo 5 de 5. Tenemos a... ¿Cos? ¿Cos? Sí. No sabía que llevo de todo. Llevo de todo, pasa que... Podría llevar mejores cosas. Mira a ver lo que hay en el avión y no hay paracaídas en el helicóptero. Puedo ir haciendo cambios. Aquí creo que llegamos directamente al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto, amigo. Sí. Yeah.
Mi médico nos está pidiendo permiso por si los operadores pueden coger un poco más de ventaja. Vale, para hacer el brazo. Podéis coger un poco de ventaja, ¿vale? Pero lo cojáis todo. Precaución. Lima para Alfa 8 requiere de. Meteus. Voy a darte para toda la mañana. Le acoplamos silenciadores ya. Firmo Lima que de serie ya vengo con 20 en el inventario. Bravo, recibido. Cerquita del avión. De Lima para toda la malla, informo. Vale, bravo para toda la malla. Vamos al mínimo. Vamos a hacer al salir con el perímetro. Vamos a formar una perimétrica de whisky. A November y Eco Sur Whisky. Recibido. Whisky, Nor Whisky, November, Noreco, Eco. Todo el sector. Recibido. Zona norte. Afirmado, zona norte. Uno toma whisky y... Vale, señores, estamos llegando, El 5 que tome norte y el 8 eco. Afirmativo. Abajo, vamos abajo, señores. Doble V para el que no pueda bajar. Vale, todo bravo. Nos toca coger Eco Whisky. Eco Whisky pasando por sur. ¿Miku? Sí, aquí. Vale. Vale, de Lima para toda la malla nos desplazamos al Sierra, formamos guerrilla de la parte de atrás del helicóptero, a la izquierda de cambio. Recibido, Dios, no, movimiento. A la izquierda de Bravo nos ponemos Alfa. Venga, aquí uno, Archer, dos, de atrás tuya. A mi izquierda, Archer, a mi izquierda. Ahí, perfecto. Ahí. Dirección sur. Alto, alto, alto. Acá aquí. Echa para atrás, Archer. Acá aquí. Interrogo dirección de avance. Hacia el muro. Acá aquí. Thank you.
Alfa. Nos ponemos a la izquierda de Bravo. Recibido Alfa, nos movemos dirección hacia Bravo, avanzando. Señores, vamos, o sea, más rápido. Ya te más a la derecha para que haya hueco o así. Venga, me echo más. Vale. ¿Listo? 2-0-0, repito. Vale. Rumbo 2-0-0. Guerrilla rumbo 2-0-0. Avanza un poco Alfa. Avanzamos un poco Alfa. Avanzando vale. Alfa. Todo Alfa. Alfa, avanzando Alfa. Venga, quietos ahí. Alto, Archer. Venga, continuamos movimiento, rumbo 2-0-0. Iniciando movimiento 2-0-0. Cuidado, contacto. Seguimos. Cada uno se sector, chicos. Seguimos Alfa, seguimos, no paramos, Alfa, no paramos. Avanzando, Alfa, seguimos avanzando. Sí. Informo de Lima para toda la malla que no hay Alfa y Bravo, somos todos Alfa. Carga de seguridad. Alfa variando rumbo 180, cambio. Recibido de Alfa 1, cambiando a sur puro. Aquí Alfa informa contacto con muro y entrada a un recinto, cambio. De Lima recibido, vamos a ir ahora a paso ligero, tocamos muro y nos acercamos a donde está Alfa 1. Cambio. Nos desplazamos a la derecha por el muro, pegaditos todo el mundo. Alfa conmigo, ¿vale? Archer. Sí, estoy contigo. Vale, de Lima para Alfa. Iniciamos movimiento por la carretera CQB hasta llegar a un vehículo que hay rumbo 180. En movimiento. Iniciando movimiento. ¿Estás conmigo? Sí, afirmativo. Alfa, a la par de Bravo. Aguantando. Onza. Como Alfa, cambiamos el sector de cobertura a la izquierda. Recibido. Ha escuchado, escucha, califa. Cubrimos izquierda,
Archer, ¿conmigo? Sí, contigo, de atrás. Izquierda. Corriendo a la izquierda. Perfecto. Diagonal. Ahí, no, delante, de frente. Pegas en la retaguardia. Silenciador Archer y está disparándome en automático. Vale, vale. Vale. Le dieron antes de quitar, ¿no? Alfa más pegado. Y no paramos. Continúa. Contacto. Contactos. Recargo, joder. Un momento, ¿lo tienes? No, no, negativo. ¿Los de detrás lo tienen? Mantén, Lalo, no sobrepases tanto a... ¿Contigo? A... alto, civil en las escaleras, ¿eh? Civil, es una civil. ¿No civil? No, sí. Estaba llenado de sangre. Creo que era civil, ¿eh? Estaba atándose los cordones. Lima para Alfa 1, informo que al llegar al cruce que vea justo a unos 30 o 20 metros de usted, gira a la izquierda, cambio. Recibido. Vale, giramos a izquierda, Alfa, gira a izquierda. Vale, recibido. ¿Seguimos en doble columna? Sí, ¿no? Igual. Vamos a aguantar un poquito. Entiendo que igual. Aguanta, Vicky. Aguanta. Aguanto. Recarga de seguridad. Archer, un torniquete. Tengo posición. Poniendo dos torniquetes. Venga, en movimiento. Mantén, Lalo. Pico, vete dando. Mira a la izquierda. Inicio el movimiento. Te sigo. La cabeza. Ha ido flanco izquierdo, ha ido flanco izquierdo, cuidado. Contacto a las 12, bravo. Por ahí comiendo carne, mira. Joder, la polla. Perdón. Cuidado con las municiones, que no llevamos muchas. Audio. Dos. Sí, ya. Vale, para Alfa. Quiero que entréis por la segunda puerta. Bravo, la primera. Entramos dentro, cerramos. Alfa, vigila la... La nave a la derecha, de la derecha. Está liada, Lima para Alfa. Va a desplazarnos al flanco derecho, a la segunda puerta azul. La puerta la más a la izquierda, la bandera. Cambio. Recibido Alfa 1 en movimiento. Informo que en el interior se cuentan aliados, no enemigos. Cambio. Los han convertido, ¿no? Ya. Vemos que no. Venga, vamos a puerta.
Venga, os enseñan en un sitio adentro. Venga, el Viku con tu escuadra. Para adentro. De 1 a 4 entramos. Pero liados, por lo visto. Abro. Informo que si hay algún tipo de presencia que no sea aliada, abrimos fuego también. Venga, vamos. Archer, conmigo. Vale, sí, segunda escuadra, cubrimos la parte de fuera. Alfa, en visual, contacto y en el interior, cambio. Vale, alfa. No nos metemos en el soldados, sector, bravo, cuidado. Quieren información. El primer caso se originó aquí. Pero no sabemos dónde se infectó el sujeto. Israel sí tenía información antes de que ocurriera y cerraron la ciudad con altos muros. Si quieren respuestas, vayan a Jerusalén y busquen a Junker Brown. Él es su hombre y les dirá lo que quieren averiguar. Antes de partir, tendrán que repostar su avión. Junto a la nave hay un camión de combustible. Vayan con cuidado. No pasa nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. De Lima, para toda la malla, informo que a un integrante de Bravo va a coger el camión de combustible que tiene la segunda escuadra de Alfa a la derecha. Vamos a seguir nosotros por donde vinimos, mismo procedimiento. A la derecha de la carretera, cubriendo el flanco derecho. Recibido Alfa 1. Informo que mantenemos posición hasta que Bravo saque el vehículo de ahí. Flanco derecho, ¿no? Vamos a mandar al flanco derecho, pero mantenemos aquí. Vale, vale. Detrás mía, Archer. Contigo. ¿Conduces tú? Vale. Ya, afirmo, mismo recorrido por el mismo sitio cada uno, pero con el camión en el centro, ¿vale? Para llevarlo a... para llevarlo al avión. Recarga de seguridad. Recargando. Vale, Alfa, nos colocamos a la izquierda de la carretera porque Bravo está a la derecha, no pasa nada, vamos nosotros por la izquierda de cambio. Recibido, nos colocamos justo a la altura del cambio. Hola, Archer, con movimiento. No veo aquí. Vale, contigo. Venga. Ahora sí. Socio Macargui, ¿vais bien por ahí? Pero que un 4, ¿vais bien? Suazo, prefiere que le dé Archer que a ti, ¿no? Vale, voy a... Ahora que voy a quitarme el toniqueta... Venga, Alfa, un movimiento. Hostia, vale. Aquí Alfa 1, movimiento. Bien, ¿no, Archer? Sí, es que me quité el toniquete, me lo tengo que poner. Recibido. Vale, vale. Recibido.
Vale, Alfa, vamos a acelerar un poco el ritmo hasta sobrepasar un poco el camión y volvemos a paso de combate, campeón. Recibido, hacemos dos sprints. Vale, alto, alto, alto. Listo, paso de combate. Venga, necesito que Alfa esté más junto, más pegado a todo el mundo. Dime, Archer. Nada, nada. No fui yo. Hola, atención. Me van a matar. Cuando me digo. A ver, prevenidos que tenemos el cruce aquí. Vale. Tío. Me van a faltar de FP. Alfa 1 inicia variación hacia norte, cambia. De Lima mantenga hasta que el camión gire, por si acaso, cambio. Recibido. No tenemos. ¿Dónde? De Lima para Alfa 1 puede proseguir movimiento, cambio. Seguimos movimiento. Recibido, seguimos movimiento, sobrepasamos un poco el vehículo. Sprint. Mantenemos. Contigo. Vale. Tengo un pequeño sprint, ¿vale? Pequeño, cortito. Vale. Venga. Vale, Alfa, a partir de ahora sigue a paso de combate y al camión regular. Sí, sí adelanta mucho, cambio. ¿Archer? Sí, bien. ¿Has hablado o qué? Se va, cojones, que hace un tiro. Estás frente, todo frente. ¿Seguimos? ¿Seguimos contigo? Seguimos. Seguimos. Recargando. Recargos también. Epa, se me va a tomar por culo. Entonces me tengo que poner un torniquete, me parece. Chao. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? Cabo. Dime. Y creo que se ha perdido sangre, ¿eh? Necesito un torniquete por lo menos. Oído, vamos a parar un momento ahí delante del tanque. Mantido. Aquí uno para Lima, vamos a hacer una pequeña parada para un par de torniquetes que necesitamos, cambio. De Lima, repita comunicación, cambio. Repito, necesitamos hacer una breve parada para un par de torniquetes de los integrantes, cambio. Informo que es negativo, tenemos que llegar al avión.
Recibido. Chicos, no podemos, tenemos que seguir. Oye, oigo. Oigo. ¿Has oído el lado para acá? Sí, no, sin problema. Sí. Estamos al lado. Ya le veo, le digo este lado. Cubrimos oeste, norte. Parece haber algo por ahí. Arco, creo. Haríamos rumbo de Lima para todo Alfa 020 acá. Recibido, cambiando 020 a 20. Hostia, ahora se me quedó bloqueado aquí al control este. Claro, es que es una putadilla, eh. Porque me va tan bajo de FPS. Son los zombies que chupan mucho, tío. Y las luces, todo eso. Y todo, todo lo que hay. Datos. Tonto. Cuidado, cuidado, cuidado. Tonto alto, no le pegamos al avión, eh. Vale, caído. Sigo. Gallego, llevas el camión. Alfa, Biku, paso ligero, perimétrica, como antes. Oído. Uno toma whisky y el resto hacia norte y eco, cambio. Informo que van a faltar integrantes de Bravo. Me informo que el cabo está bastante herido. Para el médico necesito que se sitúe en la parte de atrás del avión. Y Archer, delante a su cabo. A mi derecha, perdón, Archer. Luego no, hacemos la perimetría. Venga, ábrete un poquito más. Informo para Alfa que esa no es la perimétrica que habíamos hecho antes. Informo que nuestra perimétrica es de Whisky a Echo, no de November a Sierra, en cambio. De Whisky a Echo, de November a Sierra, ¿no? Informo... Alfa 1 se encuentra en Whisky y el resto se está moviendo hacia norte. Cambio. No, Suazo, de Lima para Suazo. Alfa, vuelvo a repetir la perimétrica. De Suazo, Whisky a Echo. Si Alfa 1 está en Whisky, mira, en Alfa 2, ¿dónde tiene que estar? Interrogo, cambio. Aquí está Archer, tenéis que estar por allí, vosotros, ¿vale? Aquí, a la derecha mía, a la derecha mía. Echo y Echo, al otro lado. Escúchame. Suazo, sí, un momento, sí. Lima, un poco a ello. Suazo, conmigo, vente conmigo. Suazo y Macalqui, conmigo. Mantena y Archer. En eco. Aquí, Suazo. El whisky a eco. Lima, para todos los integrantes que tengan que ponerse 8. Un torniquete y que aprovechen, ¿vale? Entonces, ahora, aquí, por binomio. Macalqui a tu derecha, ¿oído? Tienes a Archer un poquito a tu izquierda. Ahí está, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, chicos. Había ahí un poquito de confusión. Contacto por mi flanco. Archer, cuidado, ¿eh? Dile a Suazo y que estén atentos, que vienen aleatorios. A 3 y 4 prevenidos que vienen zombies aleatorios. Archer, si tienes que ponerte el torniquete es el momento. Ya me cure. Oído.
De 1 para 4, si tiene que ponerse el torniquete, espero que se lo haya puesto ya. Yo no sé si me escucha. Alfa 1 para Alfa 4. Alfa 4. En interrogo, ¿cómo está el estado? Verde. Recibido. Carga sobre. Cuido. Voy a reorganizar cargadores, Archer, ¿vale? Recibido. 16 segundos. De Lima para toda la malla, interrogo estado, por numeración, cambio. Alfa 1, verde. Alfa 2, verde. Alfa 3, verde, cambio. Alfa 4, verde, cambio. Alfa 5, verde, cambio. Hostia. 6, verde, cambio. 7, verde, cambio. Me dice cargador, Sánchez, me dice Alfa 8, verde. Si se acerca, porque vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, de Lima para Alfa 6. Como que uno ha caído. Necesito que se repliegue, cambio. Alfa 5 para Lima también. Alfa 2 para Lima. Informo que uno ha caído. Vale. En la puerta del avión. Y Alfa 5 para Lima también. Aquí Alfa. Aquí Lima. He herido, cambio. Interrogo si no puede vendarse. Cambio. Vivo. Archer, ¿te quedas con el sector de BQ también? Sí, vale, recibido. De Lima para Alfa, para el médico, cambio. Zulu. Afirmo, interrogo su estado. Verde. Vale, de Lima para toda la malla, vamos a replegar un poquito, no tan abierta la perimétrica, más cerca del de la aeronave. Más cerrada, cambio. Toma. Aquí, ¿no? ¿Estás tú? ¿Una crevilla 50, güey? ¿Qué te pasa? Devolver un poquito más abierta, ¿no? O sea, es que ahora mismo. Ahí, eso. Para que ahora vaya el avión ya ha sido ya reportado y vamos a pasar el camión. Dejo de la mesa para. De Lima, para toda la malla. Informo, mejor precisión que gastar 30 balas en un bicho de esto. Intentar disparar un tiro a la cabeza que caen. Si disparamos 30 al pecho no caen, por lo que estamos viendo. Cambio. Querido. Chicos, le voy a aplicar la férula, ¿vale? Porque dentro de poco nos vamos a ir. Vale, puedes quitarme los torniquetes si quieres. No, son tuyos, o de él, no sé de quién, son pero... De... Vale, pues se lo mantenemos, ya cuando esté levantado se lo... ¿Habéis quitado el surtidor? ¿Hay que quitar el surtidor? Sí, sí. Vale.
ruidos, De Lima para Alfa, informo que podemos utilizar las luces del arma que son más potentes de los cascos para ver a los enemigos un poco antes, campeón. Está bien. Otro por abajo, por el sur. Se puede, tío, 8 FPS. Ya, están bastante bajo. Fatal, no sé vuestro ordenador, pero el mío. ¿Puedo comprobarle? Dime. ¿El qué, Ghost? Si no le quito el torniquete no puedo ver cuánto, bueno, cuánta presión arterial tiene. Dale uno. Dale uno, sí. No, se te ve. Todavía, pero... Adelante, campeón. ¿Cuál es mi PC? No sé si... Bueno, es que lo probamos y iba muchísimo más. No sé por qué iba así, pero... por las linternas. Ya está. Ya estoy. Vale. Te meto tu niquete en la mochila. Oiga. Y quítate tú los tuyos. Oiga, voy. Pues ya está, Viku. Con una rosa. ¿Por qué? A lo mejor tiene mucho dolor por los tuniquetes. ¿Y aquí? ¿Qué? Vale, me coloco ya. Ni idea. Hay un arma aquí en el suelo. Esto un poquito más atrás. Quitando el torniquete. A mí me da 20 FPS estables. Recibido, cambio. Vale, vuelvo a mi posición. A ver si dos. Para Alba, asunto para bordo. No. Mantente, Viku, que hay que subir ya a bordo. De Lima para toda la malla, embarcando, cambio. Primero para el médico, hago un check a todos los integrantes cuando estemos dentro, cambio. Pero por orden, ¿no? Promo para quien esté herido, que se vende antes de que Ghost tenga que coserlo, por favor. Para ahorrar tiempo, campeón.
uno dentro del vehículo. Dentro. Paso a tres, dentro, casi. Vale, vamos apagando las linternas de los fusiles. No haya tanta luz. Ah, siete dentro, cambio. Dentro. ¿Ves? ¿Me puedes coser? Para bordo, cambio. Loco. ¿Eh? Loco. Sí. Ok. Estaría bien que me dijera que necesita sutura, en vez de estar mirando uno por uno. Sí, ya lo dijo. Llámame una cura ahí también cuando pueda. Arriba. A mí también. Si me seturas el brazo, pero nada, todo el mundo. Por dentro. Interrogo para todos los interesantes que están heridos si ya están ya vendados, cambio. Alfa 1 vendado. Alfa 2 vendado. Sí. Alfa 4 vendado. 5 dentro. 7 dentro. 5 vendado. He recibido de Lima. Todo bravo dentro, Lima. Recibido, apagamos la linterna dentro. Apaga las luces, chicos. Apagamos luces. Para aire, nos ponemos en movimiento, cambio. ¿Cómo iba de raya que estábamos en amarillo? Dirigiendo a Jerusalén. Recibido de... Lima, ¿permiso para agarrar del helicóptero 3 o 4 cargadores? Coge suministros, pero con cabeza, chicos. Sí, pueden, ya puede todo el mundo coger suministros. Lima para Alfa. Adelante. Informo que pueden coger cargadores aquellas personas que tengan menos de dos cargadores. El resto mantenemos. Informo que no hay otro, así que lo que hay es todo. Si el esto del de la aeronave para que coja suministro. Cabo, hacemos la misma perimétrica.
¿Podemos quitar el silenciador? ¿Podría repetir una transición? Para toda la malla quitamos el escáner. ¿Cómo cubre en el desembarque de tierra? Si lo dice. Yo creo que es el efecto de la morfina que te has puesto. Vale. Bravo, el número 1 me cubre aquí. El número 2 y 3 me cubre tierra. Y el número 4 tiene el sanitario en el grupo. Vale, para todo Bravo, tenemos cambio de orden. Hacemos línea de operadores, dirección Eco. Capitado. Encima de Alfa, para toda la malla, informo. Vamos a hacer una perimétrica completa sobre la aeronave en cambio. Recibo perimétrica completa. 5 o 10 metros para el programa. Uno toma norte, 2 hacia derecha, hacia Eco, cambio. Cállate. Vale, todo Bravo, estamos llegando. Pues sí, Eco, ¿no? Venimos afeitaditos a las misiones, ¿eh? De Lima para Alfa, vamos a aprovechar y hacemos la perimétrica sobre el avión. Más fácil, cambio. A estribor del avión. Que... Es afirmativo. Los cuatro integrantes primero de la primera escuadra tienen que estar del morro casi a la cola del avión. Y el resto de la cola a casi al morro. ¿Oído, Archer? Oído. Ojo, igual, ¿no? Oído. Oído. Thank you.
Alfa, continuamos hacia la pared. Colgamos pared, cambio. Recibido de Alfa 1, bueno. Vamos dos conmigo detrás, Tres. Tenemos cuatro. Un caído aquí, no sé qué pasa, no vemos el zombie. Alfa, continuamos movimiento. No paramos. Cuatro aquí, del 1 al 4 aquí. Zombie metido dentro del aeropuerto. Si lo cogemos, el que se acerque muere. Entonces, acceso. Contigo. Seguimos. Vale, entramos. ¿Tiene un zombie invisible? No tenemos, ¿eh? Bueno, no coges tú. Alfa, interrogo qué estamos haciendo. Vamos a colocarnos en el muro, por favor. No quiero que muera nadie. ¿Va a quedar aquí? A ver si se van a caer por la raja. Sí, bebé, separado. ¿Cómo? Un poco para adelante, Archer. Venga, contigo. Mirando abajo. Que te ayude Rouco. Sí, eso. Y yo curo. Subo, se lo paso. Está fatal, creo. Vale, todo bueno, encima le tiene que tocar a Califa, chaval. Madre mía, es que. Parte, culo. Intentar apuntar a la cabeza porque los matamos de una. Si es que si nos centramos en el pecho o en otra parte del cuerpo. Si ya. Es que la guía. Es que antes iba a jugar de la. Ya lo sé que es difícil. Por eso he caído yo, porque es que estaba la guiando. Ya. Allí sí, aquí ya no parece. Yo creo que te doy un tiro y todo. aquí están más de 60. Pero vamos, a mí me gusta saber quién es el que me dio el tiro. Cuatro mordidas y una bala. Me gustaría saber quién es el que me dio el tiro antes. No, soy un tiro por ahí, sí. Porque se te manda uno. Pero es que los enemigos también disparan, ¿eh? Sí, por eso, ¿no? Mandado. Pero este sonaba munición a OTAN. OTAN, ¿no? Sí, no, para que se ha convertido en zombies. Estamos en el aeropuerto. ¿Tú en cuánto tienes el volumen? Que ya queda menos para coger la música. Vacuna. La música, dices. ¿Quién es el volumen de Viva Voz? El primer amarillo que sale. Vale. Primera rayita. Todos, ¿eh? ¿El traje? Estamos todos heridos. ¿Qué? Si no tiene, puede darle uno. Nada. Necesitan a rumbo eco subiendo las escaleras, ¿vale? Oído, movimiento, uno movimiento. Busca a Zulu, que es supe, y le pregunta qué necesitan. Venga, vamos, conmigo, Archer. Venga. Contigo. Levanta el culo y vámonos. Aquí Alfa, vale. Para Lima. ¿Cómo? Sí. Venga, ¿cómo vais? Pues
Acabamos de llegar, me ha dicho que interrogue a ver qué necesidad tenemos. Vale, quiero que vayáis a la casa que tenemos, la vivienda que hay rumbo 4040. Esa es la marcada, ¿no? Correcto. La aseguráis hasta que puedan llegar los compañeros, ¿vale? Oído, recargue el arma. Venga, adelante, chicos. Venga, sí, uno en movimiento. Dos contigo. Vamos a ver si no nos matamos a mí. Otra vez, esto. Venga. Aguantamos aquí posición hasta que vengan los demás. Vale. ¿Quién falta? Estamos los cuatro. Estamos los cuatro. Vale. Aquí Alfa 1 para Lima. Adelante, aquí Lima. En informarle que primera escuadra se mueve dirección Eco hacia una de la edificación según orden de Lima. Cambio. Te robo si me la puede marcar en el mapa para saber qué edificación. Cambio. Bla, Interrogas, bien. Aquí será, ¿no? Green Marker, Civilian. Dile que estoy en ello. Hay muchas bien. Rayitas aquí, coño. Negativo. A1. Marcado en mapa como como alfa 1. Punto marcado, alfa 1. Cambio. De Lima ha recibido en visual. Afirmo. Sí. Movimiento, cambio. Recibido, movimiento, alfa 1. Movimiento. Vamos. Es esa, ¿no? No sé qué decir. Esto está ocupada ya. Joder, macho, pues me ha marcado esa, Zupe. A ver, control C. Velocidad de combate, chicos, velocidad de combate. Mira, tiradores. A la derecha. Venga, avanzamos. Están disparando. Vamos. Línea de tiradores, Franco. Seguimos movimiento. Joder. A mi derecha, línea de tiradores a mi derecha. Vale, vale. Venga, 3 y 4, entramos dentro. Cargando, Archer tuyo. ¿Sigo? Sí, venga. Seguimos, chicos, seguimos. Archer, quédate en esta esquina, justo en la entrada de la puerta. 3 y 4 entran. Venga. Tú cobras la otra esquina, ¿no? Correcto. De Lima para Alfa 1, le informo que el resto del pelotón se acerca a la vivienda. Cambio. Recibido, manteniendo posición en la casa. Cambio. Dos, cúbreme, cúbreme eco, cambio. Mirando a eco, Archer, mirando a eco, ¿vale? Tiene 3 para 1, me recibe, cambio. Adelante, 3. Indicación está limpia, cambio. Recibido, tómame posición cubriendo whisky y sur con tu componente, cambio. Recibido, cambio corto. ¿Tienes alguna zona en altura para tomar mejor posición, campeón? Afirmativo, afirmativo. Venga, pues me tomáis esa dirección, cambio. Aquí uno para Lima, zona asegurada, cambio. Califa, Noreco. Vale, vale. Médico, médico, rega, aquí. Vale. No. Controlar, sal fuera si quieres, sal fuera. Podéis salir por el mazo.
Rob, encárgate del sur. Por el norte creo que no hay mucho peligro. Sin barba no eres lo mismo. No nos conocemos, macho. Sin barba, tío, no. Pareces más flaco y todo. A ver dónde está Archer. ¿Archer? Aquí arriba. ¿Está arriba Archer? Está aquí arriba, sí. Vale, oído. Para uno. Vale. Por eco se ve un tango, Recibido en visual por eco en la lejanía, cambio. Míralo por allí, vale. Saliendo de la nave en eco. Recibido, me encuentro en la zona norte de la edificación. Aquí. Vale, contigo. Venga. El Lima me manda a curarme. Perfecto. ¿Te has curado ya? Sí, ya está. Vale. Vamos a esperar que vengan aquí Suazo. De Lima, para toda la malla, inicia un movimiento rumbo 080 en guerrilla a la nave con 3 kilos arriba, cambio. Recibido de Alfa 1, esperando integrantes 3 y 4. Nos abrimos por a la... Para que no haya dudas, Alfa izquierda de la guerrilla, Alfa 1 izquierda de la guerrilla, Alfa 2 derecha, cambio. Recibido, Alfa 1 tomando extremo izquierda, cambia. Venga, ahí. ¿Me abro más, Archer, conmigo? Sí, abre más. Nos tenemos todos. Ahí está bueno, ¿no? Venga, Vico está al extremo izquierda. Venga, listo. Ah, venga. Venga, de Alfa, iniciamos movimiento. Iniciando movimiento. Dirección al silo, ¿no? Al silo, correcto. Dirección 80. De Lima para los flancos, precaución, echen un vistazo, cambio. Recibido, contacto sin visual. A las 12, un zombie por el suelo arrastrado. Sí. Y flanco izquierdo tengo zombies en lejanía. Bienvenidos. Vale, de Lima, línea límite de avance, la pared del punto enfrente, la de la puerta. Alfa 1 y su escuadra. A la izquierda. Párate, Archer. Alfa 8, su cuadra a la derecha. Seguido de Alfa 1. Abridos a la izquierda. 2, 3 y 4, abridos a la izquierda. Alfa 8, necesito que no sobrepase, que mantenga. Mantener ahí en esa posición, no sobrepaséis. Negativo, aguantamos posición aquí. 3, 4 y 5 es de lado. De Lima para toda la malla. Vamos a iniciar una perimétrica completa de la nave. Recibido, 1 toma norte. 1 toma norte. De Lima para Alfa, más rapidez en los movimientos, campeón.
Venga, 4, ábrete más a tu derecha. Ahí, perfecto. ¿Contactos allá en Argentina? De Lima para Alfa. Adelante. Vamos a iniciar movimiento rumbo Eco en guerrilla hacia la siguiente nave, la de la chimenea larga. Recibido, uno tomando todo el extremo. Iniciamos movimiento de Alfa en cuanto estemos en línea. Venga, Archer, adelántate un poquito más, Archer. Vale, mantenemos. Alfa, iniciamos movimiento. Alfa, iniciamos movimiento. No paramos, no paramos. Alfa 1 con sus hombres, límpieme la casa de su flanco derecho. Alfa 8 continúa hacia la nave, campeón. Recibido, Alfa 1, 2 y 3, entramos dentro del edificio. Vale, vale. Retrocede, retrocede. Bueno. Fuera, fuera, fuera. Cuidado, 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 cuidado. Vale, 1, 2, 3 y 4, entramos dentro del edificio. Conmigo. ¿Vamos? Pasó. Archer. Archer, conmigo dentro de la casa que has dejado detrás. No sé dónde está Archer. Para Alfa 1, revise el estado de sus hombres, cambio. Revisando, buscando a Archer. Está dentro de la casa. Joder, eso de perra. Vale, entrando. Joder. Subimos para arriba. Quedaros en la parte de abajo, chicos. Creo que no moría y me fui para allá y no íbamos a la nave. ¿Qué tiene cojones? Íbamos a la calle. Perdí ahí. Afirmo, 3 y 4 a la parte de abajo. Estás bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien. ¿Deriva para Alfa 1, cambio? Adelante para Alfa 1. Interrogo si la edificación está limpia, cambio. Limpia 100%, acabamos de limpiar, cambio. Espérate que nos vamos. Vale. He recibido de Lima, informo, necesito que se reagrupen con el resto del pelotón en la nave, cambio. Recibido en el movimiento. ¿Estás? Vale. Sí, estoy abajo. Maca, ¿quién es el que está herido, no? No, Suazo. El Suazo. A mí, que me habéis pegado dos tiros de bala que no vea, no sé quién. Nadie, eso no tiene nombre. Venga, ahora movemos. Sí. Puta, el zombie, ¿eh? Joder. No había forma de pararlo. Y había uno ahí saltando que no moría, el cabrón. Alfa aquí. Alfa entrando. Alfa 8, nos han dado la orden de limpiar dentro. Vamos, chicos. Vale, mantén aquí. Hacemos línea de tiradores dirección a la pared, ¿vale? Dirección eco. Primero limpiar dentro, luego perimétrica.
Ahí, tal y como estáis, sin moveros, tal y como estáis. Nada, que no sabía que en qué línea había que poner. Si a la derecha. Vale, Vico, estáis bien, pero necesito que Archer, por ejemplo, cubra 160 en la esquina. No, 160 en la esquina, 160 en la esquina. Ah, pero es. No, 160, ahí, 160, ahí. Perfecto. Y vale. Que McCalkin haga lo mismo, pero en flanco izquierdo. Ahí. Asegurado resto. Está, sí. Venga, hacemos perimétrica. Los vale. 4 de Alfa 2. Levantamos aquí, va a venir Bravo ya. Bravo que ha tenido heridos muy, muy, muy graves. De Lima para Alfa 8, informo. Me toca la perimétrica por la parte del whisky, pasando por Sierra y November, cambio. Recibido. Es que se va a hacer de noche otra vez, tío. Me cago en la masa. ¿Cómo están tus hombres, Pico? Tengo a Suazo un poco herido. ¿A quién? A Suazo. ¿Suazo? Alfa 3. Unos tiros de bala. Recibido, cambio. Fuego cruzado, sí, mira. No, pero creo que es porque los bichos hacen ese... No. Vale, vale. Que no, que se ha colado algún disparo. Para toda la malla, informo que Bravo se acerca por los bichos de hacer construcciones mayores. Eso que te lo merecía, Suazo. Interrogo movimiento. Dime. Siguiente vale. Movimiento, entiendo que vamos a intentar entrar. Pasado, vamos a entrar. En principio la ciudad es segura. No hay problema. Perfecto. No va a llegar, pero la ciudad es segura y no pasa nada. Vamos, no, nada, lo que tengo. McCalkin, el flanco izquierdo, por favor. No pierda. No empezar a salir de las paredes de esta calle. La entrada esa, de la pared. Lima para Alfa 8. No, yo cambio entrar. Adelante. Hey, te robo estado. Cambio. Te puse en verde. He recibido. Estaría bien. ¿Qué pasa? ¿El cocodrilo? ¿Dónde? Recibido. A ver, los dos agentes aquí conmigo en la puerta. Eco. Vale. Vale. A la puerta de Cosa. Puerta de Eco, vale. Chungo hacer el perímetro aquí, pero intentarlo. Bueno, intentarlo. Venga, sí. Vale. A ver, quiero que hagamos acentos. Una doble columna. Aquí estamos en la entrada de Jerusalén. Ahí está la entrada. Doble columna, como hemos hecho antes, Alfa a la izquierda, Bravo a la derecha, y es una zona segura, es ciudad segura, o sea que podemos entrar tranquilamente, ¿vale? Vamos a ir al trote de todas formas, hasta llegar recibido. A la posición, ¿de acuerdo? Yo voy marcando la posición. Venga, pues, colocarle a los hombres. Vale, todo Bravo, salimos y nos ponemos en... De Lima para Alfa, vamos a iniciar movimiento hacia la puerta de Jerusalén, rumbo 040 desde mi posición, en columna, a cambio. Recibido uno, se pone en cabeza. Dos detrás. Tres, vamos. Venga, mantenemos aquí posición. Uno, mantenga que falta la escuadra de Alfa 8, cambio. Recibido, vienen por el flanco izquierdo. De Lima para Alfa 1, movimiento arma baja al trote, cambia. Recibido, arma baja al trote, cambia. Iniciamos movimiento. Informo para toda la malla que estamos entrando en zona segura, en teoría, cambio.
cerró, mantengo en puerta. Venga, entramos, chicos. Entramos. Ya dijo que solo un cambio. Potato, potato. La pared, flanco izquierdo, Alfa, pegadito a la pared, flanco izquierdo. Vale, venga, me agacho. Vale, recargo. Entramos, paso de combate. Alfa, paso de combate. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentren en las vías y espacios públicos que se dirigen a los domicilios de manera inmediata. Nos encontramos ante una emergencia grave. Gracias. Atención, atención. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentren en las vías y espacios públicos que se dirijan a sus domicilios de manera inmediata. Nos encontramos ante una emergencia grave. Gracias. Atención, atención. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentren en las vías y espacios públicos que se dirijan a sus domicilios de manera inmediata. Nos encontramos ante una emergencia grave. Gracias. Atención, atención. Se requiere a los ciudadanos que sin causa justificada se encuentren en las vías y espacios públicos que se dirijan a sus domicilios de manera inmediata. Nos encontramos ante una emergencia. Vale, arma en cadena, vamos. Alfa, paso ligero, al trote, arma en cadena, cambio. Quitamos control C. Movimiento. Arma encarada, alfa 1, alfa 2. Estoy contigo. Hostia. Aumenta velocidad. A la derecha, Vitu. Alto. Derecha, alfa, derecha. Cambio. Cambiando a derecha. Recibido, cambiando a derecha. Vale, bajamos el arma. Listo. Alfa, arma baja, solo segura. Cambio. Arma ya, chicos. ¿Estás seguro? En el medio del patio creo que hay un tango, ¿eh? En el medio del patio, a nuestras 12, creo que hay un tango. ¿Afirmo? ¿Listo? Firmo, firmo, firmo. Ah, es zona segura, es del ejército rápido. Vale, 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 continuamos movimiento. Venga, alfa, arma baja. Contigo. Tenemos alfa, hasta que bravo queda nuestra par, cambio. Para. Bueno, seguimos. Vamos, vamos, que lo llevo todo barato, rebajado. Vamos, nena, acércate aquí, el par de braga, 2 euros, a dos euros el par de braga, vamos, que lo llevo. Qué todo bueno. Barato, ey, perdiendo dinero. Alto, alfa. Retrocedo un poco, coche. Venga, sí. Vale, Red. Sí. Quiero que me controles esta calle. Esta calle de Eco. Vale, dejas aquí una escuadra. Quiero que me controles este callejón. Vale. Este callejón. Vale, para. Al alfa 1. Y alfa 8 conmigo a la delantera, cambio. ¿Esa calle de ahí, esa entrada? Sí. Vale, no, no, solo. Epa, alfa 1 y alfa 8. Ah, perdón. 1 y 8, ¿qué cara hay? Vale, Vico, necesito que me cubras todo este sector, Eco, toda la calle, entera. Vale. Puma. Sí. Un poco más a la retaguardia y un callejón. 250. Alfa 2 conmigo. Ese de ahí delante, sí. O sea, todas las cuadras, ¿eh? Aquí, plántate en el suelo, vamos cubriendo toda la calle, ¿vale? En la lejanía. Pégate a la pared, no te pongas muy lejos. 3 y 4 conmigo. Allí, enfrente. Ok. Aquí. Tenemos que mantener la calle, ¿vale? Tengo a dos en el otro lado de la calle. Okay. Plántate uno ahí y otro un poquito más aquí, ¿vale? Prevenidos de todo lo que pueda venir. Ahí está. Lo que
Ahí tienes buena cobertura. Aquí estoy ahí, Suazo, de este lado, esa. Yo... No, el Suazo te cubre ese flanco que hay aquí, esta vale. Apertura. No, ahí si quieres puedo colocar unas minas antipersonas, ¿eh? Pues plántate unas minas antipersonas por ahí, por si acaso. Y te vuelves a la posición esta. Venga, Arche, yo estoy aquí contigo, ¿vale? Vale. Por darte más apoyo, porque en este lado hay más apertura. Sí. Por si pasara algo. De hecho, me voy a poner un poco más atrás. Intentar a ver si puedo. Ahí no llevamos palas. Soy Junker Brown. ¿Así? Aquí no tenemos la solución. El remedio está en el complejo biológico de la Organización Mundial de la Salud. Vayan allí. Un avión les está esperando en el aeropuerto. Coño. Buena suerte. Coño. Archer, tranquilo, Archer, tranquilo. Archer, tranquilo. Aquí Lima para Alfa 1, interrogo estado, cambio. Ha ido Alfa 8. Alfa 1, estado, cambio. Alfa 1 creo que ha caído. Cubre, Macaki. Vamos. Para acá, aquí. Bien, ¿no? No viene nadie. Por ahora nadie, por este lado, por lo menos. Vienen por el otro lado de la calle, ya no hay. Por atrás, nuestra. Detrás están ellos, ¿no? Ah, están caídos. Tengo todos los torniquetes puestos, le hago una RCP. Pero, ¿y Arche? Y que aquí también he caído. Pero, es torniquetes a todo el mundo. Ya, pero primero le hago una RCP y ahora me voy con el. ¿Pero el RCP qué? Que aguante. ¿Pero se desangran los demás? A ver, lo firmo. Ayúdame tuyo, con yo a lo mío. Firmo, he visto salir volando a uno de ellos hacia la puerta por el exterior. De aquí. Pues no va a vivir, entonces, ¿qué quieres? ¿Algo? Eso, tendré que primero revivir al mando, que se revivir, que puedo revivir, que no, estabilizarle. Déjame, aquí tienes un ¿vale? coche si quieres salir a poner. Pero es que tengo muy pocos hombres. Vale, lo que tú decidas. Firmo, lo mantengo. Vale. ¿Estás con el pecho? Lo más importante. Yo estoy con la cabeza y tú con el pecho. Sí. Vamos, Archer no sobrevive. Si le vendamos la cabeza y el pecho tiempo. Sí. Ghost. Prioriza, Ghost. Por detrás, por detrás tenemos. No lo sé. Tenemos tango por detrás, ¿eh? Tiene demasiadas heridas. Pero tienes a otro caído que está mejor. Pero está estabilizado, ¿no? No se ha estabilizado, la cabeza y el pecho le pesaron. Pero tiene muy pocas heridas. Archer a lo mejor lo salvo. No malgastes. A eso sí. Donde no hay. Lo único que te puedo decir. Es imposible, este la va a alinear ya. Y a Vico yo le tengo casi levantado. Mira, ya ha caído Archer. No has hecho. No pasa nada. Mira, ya está estabilizado, Vico está estabilizado, Le hago el RCP, si le puedes aquí seguir vendando. ¿Cómo está la gente aquí? Hemos comprobado pulso. Vale. No se puede hacer nada. Venga. Estoy
Estoy con la pierna izquierda. No estaba yo. El último que queda, que ese sí que es salvable. Vale. Quiero que el médico, en cuanto no lo se levante, se vaya a Bravo, que tiene varios heridos graves. Si no, quieres, médico. No, cuando termine. Cuando quede una extremidad, si quieres ves cosiendo y luego si termino yo de vendar. Vale, si quieres ves cosiendo. Vale. Porque, para que no se abran los puntos. Aunque quita los torniquetes. Sí, ahora mismo. Nada, Macalkin, cúbreme la retaguardia, porfa. Mira, ya voy quitando los torniquetes. 3-10. Ya, que de Biku está. En el mercado ese. Me siento segundo. No, cago en la hostia. Biku está bien, ¿no? De puta madre. Vale, sí, Soso, deja a Ghost. Vale. Lo suyo. Y cúbreme ese callejón que hay en November. Precaución ahí, ¿vale? Sí, ahí cuidado que en la entrada al fondo hay dos minas, ¿vale? Que puede ser antipersonas. Vale. Entra por uno por el flanco izquierdo, otro por el flanco derecho, hay unas minas. ¿Alguien necesita munición? Pregunto. Hay que aguantar. No, lo digo porque aquí está Archer y para que se lo quede Archer se lo lleva a alguien. Bueno, Archer es que tampoco tenía mucha munición, la verdad. Que no hay, ¿no? O sea que, así sí que tiene, sí, pero me voy a coger. Quedan tres en la mochila, para quien lo quiera. Por favor, yo quiero alguno, claro. Con tú también, si quieres. ¿Poco? No, yo tengo. Hay tres, venga, me cojo yo uno. Quedan dos. Quedan dos. A Biku, vale, ahora Ghost. Cuando levante. Ghost, ¿tienes munición, Ghost? Chicos, escuchar, Ghost, Suazo. Ya, al 220, con Bravo. Kraken. Voy con Bravo. ¿Kraken? Sí, ya. Me llevo al paciente. Yo lo controlo, Suazo, no te preocupes, con Ghost. ¿Me llevo al paciente? No, yo me encargo. Vale. La gente tiene que vendarse. La munición de este hombre. La tiene que controlarse. Venga, que nos tenemos que ir. Venga. Bravo. Está jodido. Venga. Vámonos. Vos. ¿Ha quedado munición ahí o no? Yo te dejo Rocco en la mochila, ¿vale? Me voy a meter. Sí. ¿Ven? Pero si tienes 6 cargadores en la mochila, ¿tú? Por eso. Pero no los dejéis ahí. Ah, no, vale. No, si los quieres para ti, pero no los dejéis ahí. No te preocupes, que ya está saqueado. Alguien necesito que replegues un poquito más hacia nuestra posición, que nos quedamos solo tres integrantes aquí. Vale, Biku está estabilizado. Voy a mirarle el pulso. Que no debería tener. ¿Cómo estás, hombre? ¿Podemos levantar? Tengo que levantar ya. Estamos en ello, pero Ghost se fue. Lo mandé donde estaba, bro. Aquí está. Es que hemos intentado salvar al médico, pero que ha caído antes de tiempo. No, pues nada, pues todo vale, tuyo. Señores, han caído 6 hombres, ¿eh? Reds, el médico nuestro tiene que, digamos, sobrevivir. En sitio seguro siempre. Muerto. No, un desfibrilador yo creo que levanta. ¿Ah, tiene desfibrilador? Sí, quitado. Dale, estoy cerca. Dale, hombre. Lima. Sí, adelante, cuidado. Han caído 4 de Bravo, ¿eh? Vale, y aquí en Alfa. Aquí en Alfa 3, 4 también. 4. Y tenemos 4. Un caído. Un herido. Vale. Ya está, aunque estoy. Está de no, pie. Estoy. Negativo 3, corrijo, 3. Estoy. Vale. Pues venga, si estamos todos, nos marchamos al aeropuerto, ¿vale? Hacemos lo mismo. Alfa a la derecha, los que queden. ¿Qué me dice, Bravo médico? A la izquierda. Al trote, con arma encarada. ¿Vale? Nos tenemos que mover. Sí, espera, ¿cómo va Valery? No, está bien. Sutura, tiene venga. De vida, no te si llegamos al avión, tendrás un trecho hasta que lleguemos. Sí, le da tiempo. Venga. Uno listo. Venga, vámonos. ¿Qué viene por allí? Venga. Para todo Alfa. Arma encarada. Cambiamos a partir de ahora el orden. Todos estamos en una misma escuadra, que es la de Biku. Al avión, arma encarada. Así que venga, movimiento. ¿Vale? Al trote, arma encarada. A uno, movimiento por flanco derecho. Vamos allá. Si veo algún peligro. ¿Dónde está? Así que tres. Vamos. Vamos de aquí, que estamos en el. Estamos. Me espera, Bravo.
Nada, está... Seguimos. Seguimos. ¿Dónde ha explotado el coche? Es aquí al lado, ¿no? Sí, eso tenía que ser un edificio. O sea, el coche cabe todo. Estamos apoyados, espera. ¿Estáis apoyados? Ah, y a la izquierda. A la izquierda tacos, ¿eh? Bueno, está a la izquierda. Atentos, ¿eh? Si queda algún... Contacto a la izquierda. Vale, mantengo. Mantengo un poco. Firmo ahora mismo un movimiento. No, no, negativo, va bien, va bien. No lo veo, no lo veo. Sí, sí, al lado del árbol. Seguimos. Seguimos. ¿Estás escuchando sonidos, no? Estoy escuchando sonidos, pero vale, pocos. Vale, a la izquierda, lo digo para no repetir. Izquierda, oído. Venga, Vico. Voy medio ciego. Ya lo sé, lo sé. Okay. No sé qué tal. Venga, sigo, man, sigo manteniéndome aquí. Ya voy un poquito mejor. A la izquierda, chicos. Venga, ahora cuando lleguemos al avión, el médico dará un repaso a todos. Venga, venga, girando. Manténla, lo mantén un poquito, que se ponga la altura. Venga, seguimos. Venga, vámonos, ahora estamos. Venga, vosotros, sargento, sois los que digitan. Hostia, múltiples. ¿Es esto que hay hacia afuera? ¿Qué es? Rumbo 270. Venga, vamos. Hay múltiples contactos, joder. No hay bichos ahí. No hay ni tiradores, cuando salgan. Vale, gente, cuando salgamos, hacemos una guerrilla en dirección al aeropuerto, a la escalera donde hemos bajado. Alfa, le Al menos 20. Sí, Zulu, propongo que sea al revés porque Bravo es más fácil que se haga a la izquierda. Y no. Guerrilla baja velocidad, Se reduce velocidad. No, no, después es, vamos a tener una línea de tiradores, pero en guerrilla. Vale, Viku al salir a la izquierda y el resto se coloca en guerrilla a la derecha de Viku, cambio. Recibido de uno. Informo que el rumbo de avance será aproximadamente 260, cambio. Recibido. Por más al lado. Ponte vale. Bravo, vámonos a abrirnos aquí a la derecha, bastante. Vale, Rocco, ponte a la derecha, Magalquín. En el centro de la formación, atrás. Para toda la malla, rumbo 240. Repito, rumbo 240, cambio. Vale, Alfa 1 situado. Venga, derecha. Venga, movimiento. Alfa, no paramos. Iniciando movimiento. Velocidad de combate. Joder, macho. ¿Qué se ha quedado quieto? 240. Paso. Ábrete, ábrete. Ah, vale, vale. Es que... Yo voy de dos. Ya, pero que me he pegado mucho, tío, Tommy, no de dos. Pero es que he pegado un salito. Sí, estamos juntitos. Todo lo que hay en el fondo. Carga. Vas a morir. Si ponemos la granada, en distancia de dos o tres pepinazos ahí en el tanto. Cuando estén a tiro, Está apretado ahora. A ver, mantengo yo posición. Seguir avanzando. Corta. Aguantar, vamos a acercarnos un poco. Yo tengo modo español. ¿Qué me tenéis que haber dicho? No llegamos, más alto, no encontramos la vacuna, ¿Cómo es? Sí, sí, porque está bastante más alto. Me da la impresión de que estaban ahí, ya estoy mirando por 200. Está en 232. 232. Oh. Viene ahí, ahora me pasaba, me cago en todo. Un poco, pero es que ya está, ya se mueve hacia nosotros. Adelante para toda la malla, vamos a intentar buscar la cabeza del enemigo, cambio. Alto alfa, primero. Voy.
no después se te... Venga, Alfa, avanzamos, continuamos el movimiento. Venga, Alfa, aligeramos el paso, arma encarada, campeón. Rumbo 230, campeón. Movimiento 230. Vale, me de Lima para Ruku, necesito que se cierre izquierda un poco más. De Lima para Alfa, vamos a proceder a entrar en columna CQB por la escalera, otra vez a la terminal. Cambio. He subido uno en fila de escalera. Vamos. Para el médico, en la parte de atrás de Alfa, cambio. Entrando. ¿Estamos todos? Cuidado. Entrando. Poco roco, sobrepasa, pero despacio. Sí, porque ahora vamos a estar en la noche. Si no eres la cantidad, entráis en la puerta, hablamos con. Ve Alfa, movimiento. Alfa entrando dentro del edificio. Alfa 1 para Lima, estamos en zona de pista. Residuo, mantenemos. Venga, 2, 3, cubrimos. Vale, bajamos por la escalera, nos dirigimos rumbo sierra, que está el avión allí. Venga, hacemos un perímetro al avión, ¿vale? Cancelamos para 2 y 3, ponemos en movimiento. Vamos todos en columna, después bravo. Venga, seguimos. Cuidado las escaleras, por favor. Sí, no,
tiréis para abajo, saltad adelante. La escalera de los dioses. Escaleras de los despistados. ¿Qué le faltó ahí, hormigón? No se ve nada de frente, ¿no? Nada, nada, todo limpio. El alfa paso ligero armancará hacia el... la aeronave, cambio. Uno iniciando movimiento hacia la nave. Formo al llegar perimétrica sobre el avión, cambio. Recibido. Uno toma cabeza del avión. Desplegaros a izquierda y derecha mía, 3 y 4. No, pero... Pero puedes joder, ¿no? Os informo de que tenéis que poneros la mochila en las piernas y coger un paracaídas del avión. Una vez que estemos dentro, de Lima para Alfa, cuando acabemos de... mantenga. Vale, para Alfa informo de que al subir a la aeronave colocaremos la pierna entre las rodillas y cogeremos paracaídas. Además informo que antes de coger el paracaídas vamos a proceder a coger todos los suministros posibles y meterlos en las mochilas de cada uno. Informo que los suministros que debería llevar cada uno, para el médico los suministros médicos, para el fusilero, algún que otro cargador extra a cambio. Recibido de Alfa. De Lima para Alfa embarcando. Procedemos. Vamos. ¿Se puede poner la mochila entre las piernas dentro del avión? Sí. Sí, bueno, sí, afirmo. Bueno, el Zulu dice que sí. Venga, vamos, adentro. Vamos a ver si esto me hace caso. Alfa 1 dentro. Perfecto. Cuatro adentro. Perfecto. Voy a ver mapa. Vamos a saltar en la zona que voy a marcar ahora, más o menos. Bravo, tenéis el paracaídas puesto. Alfa 7 dentro. Estoy comiendo y bebiendo y como para qué. Dos afirmo. Bueno, hago una pregunta. ¿Hago una inspección a la gente, no? Correcto, a mí sobre todo, a ver cómo anda. Sí, sí, echar un vistazo médico a todo el mundo, un vistazo en el cuerpo, ¿vale? Y nos pones a todos al verde que lo vamos a necesitar. Recordad, bravo, es paracaídas no dirigible, ¿eh? Caemos donde caemos. Vale, atentos a toda la malla, creo que me escucháis todos en el avión, pero bueno, hablo en voz alta porque... la zona de salto está marcada en mapa, si la veis, está a ECO, Centro de Investigación OMS, biológico. Ahí tenemos que ver, buscar las vacunas o la medicación que haya. Entonces, la zona de salto la hemos marcado sobre Sierra, Sierra Whisky, esa posición. Como bien ha dicho el sargento, vamos a saltar para que haya no dirigible. Conforme el viento nos haga ir a un sitio u otro, caeremos donde caigamos. Es posible que nos dispersemos y nos quedemos solos. El punto de reunión está marcado en mapa. Recuerdo que no llevamos GPS. Como vamos a saltar a Sierra, más o menos Sierra, Whisky, perdón,
de la posición del objetivo, cuando lleguen al suelo intenten orientarse tanto por la zona de la playa que caiga por allí, y los que caigan en el interior vayan buscando cruces de carretera hasta el punto de reunión, ¿de acuerdo? La dirección sería Noreco, más o menos. Noreco, si alguien cae en Sierra, norte. Si alguien cae muy en Whisky, Eco. Pero esa sería la dirección, Noreco. A ver si nos podemos encontrar en el punto de reunión. Si nos quedamos solo mucho tiempo, esto está infectado de zombies. Entonces, solos corremos peligro. Así que todo el mundo que lleve el paracaídas es muy importante, y cuando vayamos a saltar yo avisaré. Vamos a saltar por escuadra, como somos muchos, avisaré un minuto antes, luz verde, y cuando yo diga alfa salta, salta todo alfa, y cuando diga bravo salta, salta todo bravo, ¿de acuerdo? Así intentaremos caer lo más justo posible. Pues venga, si está todo claro, nos marchamos. Salta todo alfa y todo bravo. Cuando yo lo diga, diré alfa, salta, saltáis alfa. Y después diré que salte bravo, ¿vale? Vale, sí. Vámonos de aquí. Que no puede ser esto. Lalo, estás, ¿no? Sí, sí. Se termina para el Pentarobus y al volver no tiene la radio colocada en la mochila, cambio. Precaución, Piku, que cuando caigas no vas a poder comunicarte hasta que te cambies la mochila. Vale, sin problema. Pues que rápido avanzamos, no me va a dar tiempo a curar a todo, ¿no? Tú verás, mi mamá me va a regatar por las zonas y me dormí. Miku es que es absurdo. Porque Miku tiene un montón de heridas. No pasa nada, déjame morir. Déjame morir. No lo dejes morir, le dale un clavo de cara, hombre. Que yo quiero dormir. Bueno, me deja poner el quirúrgico. Ay, qué mala suerte. Mala suerte la vida. Si lo hubiese hecho antes. De haber seguido curando. Antes de despegar me hubiese puesto el kit quirúrgico en el chaleco o en la camisa, te podrías seguir suturando. Cierto, no pasa nada. Para el salto. Atentos, un minuto para el salto. Atentos, alfa. Gracias.
precaución, Alfa, abrir el paracaídas, por favor. Oh my god. A uno en suelo. Lima en suelo. Médico suelo. Alfa 7 en suelo. Venga, Alfa Lío, quitaros el paracaídas y en movimiento hacia el cruce, zona de reunión, capi. De Lima para Alfa, vamos a intentar colocarnos una luz verde en el uniforme, campeón. Ahí en visual. ¿Has cambiado la mochila por el paracaídas? No estoy en el paracaídas. De Lima para Alfa. Claro, tengo el petate. No, claro. Interrogo si sabe la ubicación de Alfa 2 y Alfa 3. Desconozco por ahora, estoy con el médico, cambio. He residido, entiendo que al Rouco está en tierra, cambio. Firmo. He residido. Informo, ¿es posible que Alfa 2 y 4 no hayan pasado el curso de paracaídas todavía, cambio? Bien, recibido. Joder. Miku, dime. Quiero decirte que te has cambiado el petate por el paracaídas y no has tirado el paracaídas al suelo, lo tienes en las piernas. Ah, hostia, vale. Por eso andas tan lento. Ah, no, yo pensaba, digo, pues mira que bien voy. De Lima, informo. Alfa, me encuentro en una carretera dirigiéndome al cruce, cambio. Hola, Rocco. A ver, esto era el equipamiento, swap, stack. Ahí, ya lo tiras al suelo. Inventario, tu puta madre. Yo decía, escucha que bien voy. A ver, back, listo. Ahora, bueno, de todas formas... Alfa 1 se ha incorporado, o se ha reagrupado con Rouco y con médico, cambio. He recibido, informo que... Veo un verde allí. Es posible que se encuentren cerca de la población de Cedras, al wiki del punto de reunión. ¿Vamos para allá? ¿No? Es posible. Tenemos a las 12 de nuestro avance una edificación. Estamos avanzando hacia ella. He recibido. Les informo que les tengo un visual. Si miran al flanco derecho de la carretera, hay una luz verde. Cambio. Confirmo en visual. Nos movemos hacia su posición. He recibido manteniendo. ¿Tiene gente detrás? Vale. Debe venir Bravo, ¿no? Para uno informo, para Lima informo que tenemos componentes moviéndose por detrás nuestra. Vemos las luces también. Mantenemos posición hasta reagrupar. Me gusta esto.
Eso es Cedra, si eso queda está ahí, es Cedra. Estamos aquí justo, estamos en esta zona de aquí. Punto de reunión nos quedamos por esta carretera. Sí, mira, está estamos aquí, justo aquí, estamos aquí. Lima está aquí. Joder, macho. Está el cartel a la salida de Cedra. Lima tiene, están apuros ahí. ¿Para qué? Con ellos, ¿no? Sí, pero yo no puedo tirarte para allá. ¿Por el campo no tiramos? Hay que tirar por el campo. Está seguro que está red y solo pegando a tirar. No, yo creo que he visto más luces con él. ¿Sí? Está súper, de verdad. ¿Nombre? ¿Nombre? Vale, ¿quiénes estamos aquí? Zupe, Rouco, estamos Vicurono, Rouco y Tecnogos. El vale, médico pues... Red lo tenemos allí dirección 70 prox. Con una linterna verde, como yo. Vale, pues vamos a seguir la carretera. Viene otro detrás, viene otro. Rumbo norte para mirar el primer cruce a este, ¿vale? Oído, interrogo, esperamos al integrante que viene por ahí detrás. Sí, sí, afirmo, me había dado cuenta. Vale. Aquí vale. Uno para Lima, cambiar. Y Lima, adelante. Para los disparos han sido suyos, cambiar. Afirmo, necesito que se reagrupen lo antes posible en mi posición. Informo que tengo múltiples tangos alrededor y un integrante desconozco quién vale, es. Vale, está hablando conmigo. Vale. Recibido, informo a mando. Componente de Bravo. Oído. Negativo, aquí no, está parte de Alfa. Está de... No, Bravo. Estaba escuchando al Lima hasta hace un momento, ya no lo oigo. Y a los otros dos componentes no lo hemos oído en ningún momento. Desde que ha saltado del avión. Vale, Lima para Alfa 1, necesito que informe a Zulu que el sargento de Bravo está caído y siendo atendido por el sargento de Alfa. Adelante, Vico. El sargento de Bravo está caído y están atendiéndolo. Nos movemos hacia la posición de Lima. Por la carretera, Vico. Carretera, cruce a derecha. Oído. Aquí para 1 para Lima, nos ponemos en movimiento hacia su posición. Bienvenido, chicos. ¿Qué has hablado con tu sargento? He hablado con mi sargento en este momento, justo antes de los pies. ¿Cuál ha caído él? Mismo han caído los dos sargentos. ¿Cómo se intenta tirar la zona? Es posible. Segunda no haya caído. Para. ¿Y los otros dos componentes? ¿Desde que hemos saltado el avión? Vamos para acá. Luces en visual. A las 12.